Gracias, presidente. Presidente Barbón, hace unas semanas pregunté por escrito al Consejo de Gobierno por qué la concesión de Manial, que había sido viable para el Ministerio de Defensa en la fábrica de armas de La Coruña, no lo había sido en el caso de la fábrica de La Vega de Oviedo. La respuesta del Consejo de Gobierno tuvo dos virtudes. La primera, la brevedad, apenas tres líneas, y la segunda, la sinceridad, inusitada. El Consejo de Gobierno afirmó por mano de su vicepresidente que los puntos de partida y los fines perseguidos en La Coruña y en Oviedo eran diferentes, por lo que diferentes habían de ser las soluciones. La fábrica de La Vega de Oviedo se va a parcelar para su entrega al negocio inmobiliario, de donde colegimos que el Gobierno asturiano ha pactado con el Partido Popular y con el Ministerio de Defensa la enajenación del espacio que nos ocupa. Debemos agradecerles que lo reconozcan, si no en sus intervenciones públicas, al menos en el ámbito parlamentario. De modo que una vez su Consejo de Gobierno ha admitido que entre sus objetivos no está el mantenimiento íntegro del patrimonio de la fábrica de La Vega, quiero plantearle una batería de preguntas que confío pueda responder con la misma sinceridad de la que ha hecho gala por escrito su vicepresidente. La primera pregunta tiene que ver con las premisas ideológicas de la operación. ¿Considera que el pacto del PSOE con el Partido Popular es lo más adecuado para defender los intereses de Oviedo y, por extensión, los de Asturias? ¿No encuentra incompatible el ideario supuestamente progresista de su ejecutivo con los planteamientos del Partido Popular de Cantelli? En definitiva, ¿se siente usted cómodo pactando con el señor Cantelli una operación que los sectores progresistas de esta ciudad, incluyendo a la agrupación municipal socialista y a su candidato a la alcaldía, el señor Fernández Llanez, han denunciado? En segundo lugar, me gustaría plantearle algo que ya le trasladé a la consejera de Cultura aquí presente. ¿No le ha hecho reflexionar el manifiesto dado a conocer por decenas de docentes de la Universidad de Oviedo, expertos en la materia, en el que no solo deploran la degradación del patrimonio de la ciudad, sino que recuerdan que había y que sigue habiendo alternativas respetuosas con dicho patrimonio y con los derechos de disfrute por la ciudadanía? La Universidad de La Coruña, hasta donde sabemos, ha dirigido el proceso de protección de la fábrica de armas, mientras que la Universidad de Oviedo está luchando y clamando contra el intento de enajenar parte de la fábrica. Esto me conduce a otra pregunta. Dado que ha pactado usted una operación que tiene en contra las personas expertas en la materia, ¿quién le ha asesorado desde el punto de vista patrimonial o urbanístico, si es que alguien lo ha hecho? ¿Por qué la Universidad de Oviedo no ha jugado un papel en el diseño de actuaciones en torno a la fábrica? ¿Acaso usted y su ejecutivo no encuentran valioso el consejo de las personas que entienden de patrimonio y de urbanismo? Más cuestiones. ¿No le causa cierto sonrojo que el protocolo que firmó usted con el Partido Popular y el Ministerio de Defensa comprometa la construcción de 1.000 nuevas viviendas entre La Tenderina y Coyoto, cuando en los 15 años de vigencia del actual Plan General de Oviedo se han edificado poco más de 500? ¿No le parece que cualquier ciudadano sensato, informado y decente de esta ciudad comprenderá que lo que estipula el protocolo de forma velada es que las inversiones públicas van a sustentar el negocio inmobiliario privado? ¿Va a asumir usted la responsabilidad política en cuanto se confirme que se ha enajenado patrimonio histórico de Oviedo para entregárselo al Ministerio de Defensa por un lado y al negocio privado por otro? Siempre que usted tiene ocasión, manifiesta en estas sesiones de los miércoles que es un hombre que no teme a las palabras, que habla claro y sin tapujos, que va de frente y mirando a los ojos, y que se enfrenta a quien haga falta, incluidos los suyos, si de lo que se trata es de defender el interés de Asturias. Una parte de Asturias seguramente le esté escuchando en este momento, o cuando menos, leerá esta tarde o mañana lo que usted tenga bien contestarme. Así que, por si no he sido bastante claro, le repito al menos tres de las preguntas que le he hecho hace un instante. Le ruego, por favor, que por respeto ya no hacia mí, sino hacia esos asturianos a los que tanto usted se encomienda, la responda sin excusa. Primera pregunta. ¿Se siente usted cómodo pactando con el señor Cantelli una operación que los sectores progresistas de esta ciudad, incluyendo su agrupación y su candidato a la alcaldía, denuncian? Segunda pregunta. ¿Está usted dispuesto a asumir su responsabilidad política si llegara a confirmarse lo que los indicios apuntan? Esto es, que se va a enajenar patrimonio histórico de Oviedo para entregárselo al Ministerio de Defensa por un lado y al negocio inmobiliario privado por otro. Y tercera pregunta. Si las únicas personas que estuvieron presentes en las reuniones con el Ministerio de Defensa, según respuesta que su propio Consejo de Gobierno me hizo llegar, fueron el vicepresidente autonómico, don Juan Cofiño, y el viceconsejero de Infraestructuras, Movilidad y Territorio, don Jorge García, ¿quién les ha asesorado desde el punto de vista patrimonial y urbanístico? Gracias.